Entre entes y asesinos, rituales y asesinatos, Radio Beata Filipina os presenta Misterios en el Beata Filipina. Era un viernes antes del patio. Los alumnos de primero de la ESOA estábamos en el laboratorio. Cuando acabó la clase, Gloria se quedó recogiendo. Al sonar la sirena para volver a clase, Gloria no llegaba. Oye, ¿y Gloria? Ahora tenemos clase de matemáticas y nos pidió que fuésemos muy puntuales. Es verdad, ella nunca llega tarde. Oye, mejor que perdemos clase. No, hombre, no. No nos vayamos a meter en un lío. Mejor vamos a ir a buscarla. Pasó un rato y no volvieron ni Gloria ni los demás, y decidimos ir todos al laboratorio. Oye, yo no quiero entrar. ¿Por qué? Es que me da miedo. ¿No crees que es un poco sospechoso que no haya vuelto nadie? No seas cagón. Que no, que yo me quedo fuera. José María, que los bichos están cobrando vida y se están comiendo a mis compañeros. Sí, tenéis que hacer los mapas de Asia, África y Europa, para el miércoles. Los mapas para el miércoles. No os olvidéis de hacer los mapas. Toda mi clase desapareció. El laboratorio fue clausurado. Pero hoy, al pasar por ahí, me dio un vuelco el corazón. La puerta del laboratorio estaba entreabierta. Y desde la penumbra, unos gélidos ojos rojos me observaban.